las exuberantes y frágiles selvas de la tierra ocupan sitios donde la abundancia de agua y el calor son permanentes. Esta selva, varios kilómetros al sur del trópico, sobrevive en el Parque Nacional Iguazú, al norte de Argentina, enfrentando cada año un enemigo mortal, al que muchos de sus hijos no logran sobrevivir: el invierno. Es verano. Lluvias abundantes y las altas temperaturas estimulan el permanente crecimiento de esta selva que se recupera pacientemente de la explotación forestal sufrida hace más de 60 años. Aunque en clima subtropical, posee todas las características de una verdadera selva. Una gran diversidad de plantas y animales organizados en un complejo y frágil equilibrio. Durante el verano, hay numerosos árboles con flores y frutos, haciendo para todos más fácil la búsqueda de alimentos. Este es el mono caí, típico habitante de las selvas sudamericanas. Dotados de una larga cola prensil, recorren ágilmente las copas de los árboles durante el día. Tienen una muy interesante organización social y es posible reconocer adultos, jóvenes e infantes en grupos de entre 8 y 30 individuos. Este es el macho dominante y organizador del grupo. Se lo reconoce a simple vista por su mayor corpulencia, su pelo oscuro y brillante, y sobre todo por el mando que ejerce sobre los otros miembros del grupo. Esta hembra come los frutos maduros de un arbusto, mientras las otras hembras, también en torno al macho central, se instalan a buscar su comida. La tranquilidad puede ser interrumpida a cada instante. Es el grito alertante del macho dominante. Él dirige la alimentación y la defensa de la familia. Más lejos, en la periferia, otros machos adultos del grupo se mantienen a cierta distancia, subordinados al mando del macho dominante. Esta hembra carga su cría nacida hace apenas 2 meses. La llevará sobre sí hasta la próxima primavera, si es que logra sobrevivir. Los juveniles tienen entre 1 y 2 años. Thank you.
juegan todo el tiempo posible vigilados de cerca por sus madres, tías y al macho dominante. Este juvenil encontró un nido de pequeñas arañas entre las hojas y disfruta su comida. Cada rincón de esta exuberante selva está habitado por insectos, arañas u otros invertebrados, cada cual intentando su mejor estrategia para comer y evitar ser comido. Como esta araña diminuta que espera paciente alguna presa distraída para activar su complejo sistema de ataque. Muchos engañan a sus predadores, como el invisible bicho palo o la mariposa del mismo color de las hojas. Otros desarrollan sorprendentes estrategias como los insectos sociales, llegando a ser cientos, miles o decenas de miles. La corrección, como se la llama, es una gigantesca colonia de hormigas sin hormiguero ni residencia fija que deambula por la selva devorando a cuantos animales muertos o desprevenidos encuentra. El tingazú elude fácilmente la corrección y aprovecha a su costado para capturar algún sobreviviente en fuga. El grupo se desplaza ahora por su territorio de unas 150 hectáreas. Todos pasan por un mismo lugar, estableciendo nuevas rutas entre los árboles cuyos frutos ya están maduros. Los coatíes, parientes de los osos panda, forman grandes grupos que también disfrutan de la abundancia del verano. También poseen una gran actividad social que incluye permanentes juegos y luchas. Puede reconocerse a hembras de color claro y machos más oscuros. Son verdaderos competidores de los monos, pues poseen una dieta muy similar, sobre todo cuando suben a las copas de los árboles. Este macho periférico detecta a los coatíes y da voces de alarma. Rápidamente, el macho dominante libera la defensa con voces y gritos. Victorioso, continúa su camino.
la hora de la siesta, el fuerte calor estival provoca la máxima quietud y una aparente tranquilidad. La mayoría de los grandes animales son más activos al amanecer o al crepúsculo. La coral aprovecha el calor para buscar una presa. Siendo pequeña, su veneno es poderoso y aún así no está exenta de ser comida. Su punto débil es la cabeza y ante cualquier ruido reacciona haciendo un nudo con la cola para confundir a más de un predador. A pesar del mito popular, la selva no está colmada de serpientes. Su justa cantidad contribuye al control de roedores y pequeños animales de los que se alimentan. La gran mayoría son culebras inofensivas para el ser humano y de inigualable colorido. El grupo se detiene a descansar en el momento de mayor calor. Un macho periférico observa el mutuo despulgue entre el macho dominante y la hembra principal, una actividad central en la que se hacen claras las jerarquías y los afectos. Mientras estos juveniles aprenden todo lo que necesitan para sobrevivir, este infante observa asombrado, con sus genitales erectos, el juego de los juveniles que simulan la cópula. La imitación es la base del aprendizaje. La selva es un continuo de plantas y árboles, desde el suelo hasta las copas mayores, con infinidad de enredaderas y plantas epífitas sobre las ramas. La organización es bien precisa y puede reconocerse capas o estratos de vegetación. Los monos rara vez llegan hasta el suelo. Una naranja silvestre caída es una tentación que vale la pena. Y este joven asusta al descender a un manacus del estrato bajo. Hierbas y un universo de helechos viven en el estrato más bajo, donde el sol llega rara vez. El agutí es uno de los roedores solitarios más comunes. Muy cerca, la mulita busca su comida y, aunque también solitaria,
está confiada en la eficaz protección de su armadura. Nervioso y asustadizo, el agutí come y vigila a la vez. La yarará, en cambio, no está atenta a sus predadores, sino a sus presas. Los adultos son más difíciles de capturar que las crías. Un poco más arriba, en los estratos medios, los árboles en crecimiento se abren paso entre otros árboles pequeños, cubiertos de enredaderas y epífitas. Los caí conocen bien este estrato y están atentos a sus habitantes. El carpintero de línea blanca remueve las cortezas en busca de insectos y pequeños animales. El estrato alto solo es superado por algunos árboles gigantes sobre los que vuelan las grandes aves rapaces. Las águilas predadoras de monos son hoy raros testigos de otras épocas de selvas infinitas. Atrapan los monos desprevenidos, sobre todo infantes y juveniles. El grupo permanece vigilando en todo momento, reaccionando aún frente a los inofensivos jotes carroñeros que solo se alimentan de animales sin vida. La reacción es instintiva, ya que la próxima vez puede ser un verdadero predador. Al crepúsculo, los sonidos se elevan ensordecedores, preparando la actividad de la noche. Una atmósfera mágica envuelve la selva. Guiados por las voces del macho y la hembra dominante, se reúnen en un gran árbol libre de predadores, donde podrán descansar hasta el amanecer. La vida se despliega en la noche como algunas de las flores nocturnas, y una multitud de seres salen a buscar su alimento y tratar de sobrevivir hasta el amanecer. El sol regresa sobre la selva. Han pasado varios meses en el Parque Nacional Iguazú. Todos los habitantes de este mundo subtropical
afrontan ahora el momento más difícil del año, el invierno. Aunque muy breve, muchísimos árboles pierden sus hojas y los frutos se hacen muy escasos. Algunas aves migran, hay menos insectos y durante unas pocas semanas todo será encontrar suficiente comida. Las crías son las más vulnerables. Durante los próximos días, la temperatura descenderá hasta los 0 grados. Los frutos son ahora escasos, justo en el momento en que los monos necesitan comer más, solo para mantener elevada su temperatura corporal. No hay tiempo que perder. El grupo utiliza cada instante para la búsqueda certera de alimentos, sin lugar para el despulgue ni el ocio en este paisaje desolado. Los monos adquirieron dos ventajas a lo largo de la evolución. Una dieta amplia que incluye brotes, flores, insectos y pequeños vertebrados. Y una gran destreza para usar sus manos, con las que puedan encontrar pequeños animales escondidos bajo las cortezas o en el interior de las cañas. Las escasas plantas que durante el invierno ostentan sus frutos son para los animales recursos claves en su supervivencia. Este macho periférico se adelanta en busca de comida, ya que difícilmente el macho dominante acepte compartir los escasos recursos. A unos 80 metros, encuentra una palmera pindó con abundante y nutritivos racimos. El macho dominante percibe este movimiento y rápidamente corre tras él. Él administra la comida. Las crías son las primeras en llegar y tienen el acceso facilitado. En la distribución, el macho dominante no duda en privilegiarlas, pues todos los infantes y juveniles son probablemente sus hijos. En medio de la crisis, los juveniles no dejan de jugar y aprender, en tanto que los adultos despliegan todas sus habilidades para buscar comida en cada lugar. Desde la palmera, un juvenil observa la actitud de una hembra que entró en un celo que durará 3 o 4 días. Su único objetivo es copular con el macho dominante, al que no se cansará de perseguir haciendo gestos y sonidos provocativos.
El cortejo es un juego entre ambos. El macho central no parece interesado y dejará que la hembra se esfuerce cada día más hasta el final del celo, evitando que otros machos se acerquen. Un poco más lejos, el grupo continúa desplazándose y comiendo lo que encuentran. Incluso esta canosa hembra, la más vieja del grupo. Muchos animales se encuentran cara a cara en los concentrados recursos que persisten en el invierno. El tangará come sin preocupación, pues desde el aire puede encontrar alimentos sin dificultad. La pava de monte desplaza a los pequeños tangarás y aprovecha para llenar rápidamente su buche con la mayor cantidad de frutos posibles antes que llegue otro competidor que la desplace. Las naranjas silvestres fueron introducidas por el hombre y solo algunas especies con amplísimas dietas las aprovechan. Han pasado 3 días. El macho dominante y la hembra en celo se han alejado un poco del resto del grupo. En su tercer día de celo, la persuasión incluye gestos desesperados mientras el macho come inmutable. El cortejo es un ritual preciso que terminará pronto, cuando ambos se alejen para copular. Cuando la primavera se anuncia nuevamente, los infantes sobrevivientes están listos para sus juegos. De las 10 crías que jugaban hace solo 6 semanas, solo 4 permanecen con vida, mientras el grupo recupera su habitual ritmo apacible. Thank you.
las hembras destetan sus infantes que son ahora juveniles. Las jóvenes hembras permanecerán en el grupo con sus madres, tías y abuelas el resto de sus días, mientras que los machos partirán en pocos años guiados por el instinto. Deambularán por la selva hasta ser aceptados por algún grupo en el que permanecerán en la periferia hasta la hora de luchar por el mando. Durante miles de años, los animales y plantas de la selva coexistieron en armonía. La evolución y el equilibrio dinámico de estos sistemas naturales fueron siempre regidos por las leyes de la naturaleza. Hoy enfrentan una nueva crisis. Nuevas leyes han sido impuestas aquí, quebrando el desarrollo normal del ecosistema hacia destinos inciertos. La infinita superficie del bosque subtropical fue reducida drásticamente por el hombre. Las grandes represas hidroeléctricas no contemplaron los costos ambientales, inundando grandes extensiones y sus valiosos recursos. La deforestación irracional del hombre es más rápida que la capacidad del bosque para regenerarse, convirtiendo a la selva en un recurso no renovable, un recurso de la humanidad arrasado por los intereses de unos pocos. Las prolijas plantaciones de pinos y árboles de otros continentes proporcionan grandes réditos económicos a corto plazo, pero ocasionan daños irreversibles sobre el suelo y sobre la flora y la fauna que no logran sobrevivir en esos desiertos verdes. ¿Será posible revertirlo? Conocer especies como el mono caí es esencial para nuestra propia supervivencia. Apenas discernimos algunas ventajas y desventajas de la vida en sociedades. Podemos arriesgar ideas sobre sus beneficios y sus costos. Compartir los alimentos con otros miembros del grupo puede ser un precio muy alto, sobre todo en tiempos de escasez, a cambio de beneficios como la vigilancia y la defensa grupal. ¿Podrían el afecto y los lazos familiares eludir los designios lógicos de la evolución? Tal vez los hombres y los monos caí tengamos muchas cosas en común.